este proyecto es trabajar con niños de quinto grado, específicamente en una escuela primaria bilingüe, con audiocuentos. El proyecto se basó más en la elaboración de cápsulas radiofónicas con la finalidad de crear un material que les sirva también para difundir la lengua tzeltal dentro de la institución, así también como compartirla en diferentes medios, específicamente en radios comunitarias. Fue un proceso bastante bonito. Se tuvo que dar talleres, se tuvo que dar cursos de locución, de edición, de elaboración de guión, escaletas a los niños. También se trabajó temas de traducción del español a la lengua tzeltal. Fueron meses de trabajo, un poquito pesado, pero a la vez divertido porque es trabajar con niños. Sí se tuvo una respuesta muy positiva en ese trabajo. Tuvimos un resultado como nosotros lo queríamos, un resultado satisfactorio. Se logró elaborar 15 cápsulas radiofónicas. Fueron cuentos que los mismos niños recabaron con sus abuelos, con las personas adultas de la comunidad. Entonces eso se trajo y los niños transcribieron ese cuento que ellos escucharon, transcribieron a la lengua tzeltal. Se optó por ir a grabarlo en un estudio de grabaciones en una estación de radio de Bachajón que se llama Achlequilcop, que es la buena nueva palabra. Con ellos colaboramos para que nos apoye con las instalaciones para poder hacer la grabación de los cuentos. Entonces, todo ese material quedamos con 15 audiocuentos, además de tener 5 fotohistorias, que también eso lo trabajamos con la comunidad en los eventos que se realizaban, por ejemplo, el Día de Muertos. La verdad es una respuesta bastante positiva, muy bien, la comunidad se queda muy contenta con el resultado. Y lo bonito es que el producto se está transmitiendo en estaciones de radios comunitarias. La confianza también a los niños de que escuchen sus voces pasar en las estaciones de radio. Sí, yo siento que después de varios meses de trabajar a distancia con los compañeros, después de las reuniones mensuales que teníamos, esta oportunidad que se nos da de convivir y de compartir experiencias en esta cumbre 23, me quedo con una experiencia muy bonita. Estoy disfrutando cada momento con los compañeros. Nos están contando también desde sus experiencias cuáles han sido sus retos, cuáles fueron sus dificultades, sus miedos, sus logros, las oportunidades que ellos han tenido en cada uno de sus proyectos. Y escucharlos a ellos, nos damos cuenta de que no estábamos solo también batallando con los proyectos. Estaban enfrentando problemas similares como lo estábamos pasando nosotros. Nos hablaban de cuestiones de permisos para poder acceder a las comunidades. Se les cerraron algunas puertas, hubieron reajustes en sus proyectos, cosas que también nosotros la habíamos vivido, y siento que eso, el escucharlos, el compartir, eso hace que esta experiencia aquí en la cumbre nos enriquezca más, y en un futuro proyecto que quizás vaya a haber, ya estemos como con las herramientas necesarias, preparados, ya con la meta de decir, de los proyectos que tengamos, vamos a enfrentarnos en estos, pero esta va a ser las siguientes soluciones. Entonces, como que esto de la cumbre nos está sirviendo como de apoyo para llevarnos experiencias, para llevarnos conocimiento, el compañerismo sobre todo, y los becarios, o sea, son muy abiertos en platicarnos desde su persona. Somos como una familia, nos une esto que es el rescatar, el revalorizar las lenguas mayenses. Yo creo que todos tenemos esa misma visión y compartimos ese mismo sentir, ese mismo pensar. Nos llena de ánimo el saber que también, no solo en Chiapas, sino que en otros lugares también están compartiendo, ¿no?, ese mismo sentir, ese mismo anhelo de fortalecer las lenguas mayas. Yo siento que el primer paso para poder colaborar, a veces tenemos la idea, tenemos los proyectos en mente, a veces muchos de nosotros decimos, quiero hacer esto, pero no nos atrevemos a llevarlo a cabo, a realizar. Y algunas veces vemos algunas convocatorias, que en este caso como las de Racing, sabemos que van a abrir otras convocatorias. Nos cerramos, nos limitamos al qué dirán, o el que, ¿será que mi proyecto va a ser viable? ¿Será que mi proyecto va a apoyar, va a abonar a mi comunidad? Yo siento que desde el momento que nosotros decimos eso, nos estamos cerrando las puertas. Yo siento que debes de creer que tu proyecto va a ser positivo, va a tener un impacto positivo a la comunidad, y tu proyecto así será, ¿no? Entonces, el primero es creerlo, cree en tu proyecto
cree en lo que vas a hacer y da resultados. No es solo ir y sacar información de la comunidad, sino tiene que nacer en tu corazón el de entregar algo a la comunidad, algo, le dejas algo palpable. En este caso nosotros dejamos cuentos y que ahí quedaron, ¿no?, en las estaciones de radio y que se están replicando. Yo siento que no se desanimen, si tienen algún proyecto en mente, habrá una convocatoria específica para ustedes y sé que lo van a lograr. Y así como nosotros creímos en Raising Voices y ellos creyeron en nosotros, le estamos dando resultados. Entonces, échenle ganas y pues ánimo en lo que vayan a hacer, en sus proyectos que tengan en mente. No se queden sueños, sino que lo hagamos realidad.